¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Bienvenidos a un video más. En esta ocasión nos vamos a ir a una expo de tatuajes a la ciudad de Puebla, pero no nos vamos solos, nos vamos con todo el team de Tattoo Art Collective. Nos vamos con Dave, Quinto, Alien, TZ Crew. Bueno, nos vamos con varios, incluyendo al Buen Santo, siendo ahorita las 5:27 de la tarde. Acompáñenme, va. Antes me olvidaba decirles que el autobús o el viaje sale a las 5 y media de la mañana, 6 de la mañana, así que a ver cómo sale este video en la ciudad de Puebla. Así es, vámonos ya. Fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts, obsession. I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a... Pues ya venimos en el pinche Santo Tour, preparándonos para lo que va a ser el primer festival Romero Vargas aquí en Puebla, en la ciudad de Puebla. Bueno, vemos que traemos a todos, una parte del crew. Sí, la neta, se está poniendo bien chido. Viene mi carnal Solo Humo también ahí. Vienen los TZ Crew, Yandel de Martínez de la Torre, el Buen Quinto Jiménez, el Mosquito también, ahí viene, a huevo, ahí viene la batería. Sí, pero sí, ahí estamos, mío, son loco, qué bueno, qué chido, carnal, que también aquí vienes con nosotros. Y que... Pues sí, no, más que nada, pues documentar todo el viaje, hermano, porque... No, güey, va siendo apenas, andamos va desde empezando. desde las 6 de la mañana, gente, se olvidó grabar porque me quedé medio dormido. Sí, sí, venía en pausa, bueno, se pero pues bueno, ya estamos aquí, cuando lleguemos a otra parada más, pues yo creo que vamos a sacar los personitas. Sí, sí, para que se avienten todo este tour. Se lo cuento ahí con... Tenemos. David batallando con sus stickers. ¿Qué tal, pandilla? Solo Humo, Flaco Muñoz es el cabrón detrás del mic. Listos y preparados para ese cotorreo. Recuerden, en la Romero Vargas, primera expo tatuaje. Más y respeto, pandilla. The blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite, they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in faith, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough time. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I go by at night, I be in my feelings. Raza, ya estamos aquí en la expo de tatuajes de aquí de Puebla del Buen, amigo Diablo. Como podrán ver, allá andan rayando el Buen Gallito. Ahí anda el Buen. Está bien Séptimo. También aquí tenemos banda que andan vendiendo. Y bueno, yo vine con el colectivo del Buen Santo, el Tattoo Art Collective. Que bueno, aquí está el Buen Solo Humo. ¿Cómo va el dolor, hermano? A ver. Es un dolor rico. ¿El Buen Mosco ya se durmió o no? Ay, que todo no lo despiertes, carnal, porque mejor acabo y ya después lo despertamos. Tengo miedo. ¿Qué andas haciendo, hermanito? A ver, cuéntanos. Estamos haciendo aquí un Neotradi, güey, de un zorrito. Muy chido, la neta. Pues a ver qué pasa. Vamos a dejarle una pieza polla aquí al Buen Mosquito. Seguimos, gente. Tenemos al Buen Santo, güey. Santo, ¿cómo andamos? Bien chingón, mi oso loco. Bien chingón, aquí estamos, ya sabes. Bueno, aquí la invitación fue directa por el señor Mr. Diablo.
que pues bueno, es el organizador principal aquí con todo su staff, siendo este primer festival de Romero Vargas aquí en Puebla, y pues estamos apoyándolos con el Tattooer Collective, todo el crew que viene, que ya está rifando, que ya están chambeando todos, y que pues todos bien a gusto haciendo lo que nos gusta y buscando el sueño, ¿no, carnal? Gente, vamos a ver aquí el buen Yandel, también vino a ver. Vamos a meternos hasta la cocina con el buen Yandel. ¿Qué andas haciendo? Pues andamos armando una piececita aquí para el carnal, un blog war. ¿Va? ¿Redes sociales donde podemos encontrar? Facebook como Yandel Mota La Leyenda, Instagram como La Huella Mota, perdón, La Leyenda Mota. Les dejamos seguir haciendo tu chamba, carnal, y ahorita nos vemos. Hasta aquí ya terminó el buen gallo, el buen séptimo, a ver, vamos a ver. ¿Por qué le escondes, güey? Que sepan lo que somos. Oh, es square. No mames, güey. Para que no se vea. ¿Qué andas armando ahorita? Estoy haciendo un tradicional americano, hermano. A ver qué nos toca llevarnos, a ver. Si no, pues ni modo. El chiste es participar y divertirse, güey. Ajá, carnal. Pues, convivir, experiencias, güey. Hiciste lo correcto, papá. Y aquí tenemos al buen Sergio. A ver, ¿qué onda, carnalito? ¿Qué es lo que andas armando ahorita? Si igual andamos armando algo tradi, carnal. Igual algo tradicional para participar y saber qué. A ver qué nos llevamos, ¿no? A ver. Redes sociales donde podemos encontrar. La página del estudio se llama Séptimo Sacramento Tatú. En Instagram, igual séptimo-sacramento Tatú. Venga, para que gente vayan a cotizar allá. ¿Desde dónde vienes? Desde Valle de Chalco, Estado de México. Vamos a empezar por la sección de atrás. ¿Qué es lo que me ha estado faltando? Ahorita regresamos aquí con los compas. A ver, ¿desde dónde nos... pues bueno, ¿dónde nos acompañan? Vamos, ¿desde dónde nos acompañas el día de ahora? Del estado de Tlaxcala, carnal, de Huamantla, Tlaxcala. ¿Tiempo, más o menos? Como una hora, hora y media. ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? Estamos haciendo un tradicional americano, carnal. ¿Y cuál es tu especialidad? En sombras, carnal, sombritas. ¿Redes sociales para que te podamos seguir, amigo? Estamos como Omar Basman, homie. ¿En todas sus redes sociales? Sí, güey. Arrebate, dejamos chambear y ahorita regresamos para ver cómo va quedando. ¿Desde dónde nos acompañan el día de ahora? Estamos desde San Luis Potosí, Romero Mata, zona centro. ¿Cuántas horas de camino? Unas 7, 8 horas más o menos, carnal. ¿Y el día de ahora van a participar? Él va a participar en Blackboard, yo mañana en sombras. ¿Redes sociales donde los podamos seguir a todos ustedes? Estoy como Eve González en Facebook, Instagram, y mi número es 44 46 29 19 42. Vean mis trabajos, van a ver que pura calidad. Saludos desde San Luis. ¿Qué tal? ¿Nervioso para el concurso, hermano? Pues un poco, porque empezamos hace apenas 2 horas, empezamos tarde. ¿Cuál es la decisión de haber sido lienzo el día de ahora? Pues la decisión fue que mañana cumpleaños. Mañana es mi cumpleaños y pues dije, pues de una vez vamos a tatuarnos. ¿Primer tatuaje o ya tienes varios? No, ya el segundo. Pues te deseo mucha suerte y que termine pronto su chamba aquí al canalito, ¿va? Muchísimas gracias. ¿Qué onda, hermanito? ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, mi cuate? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú? Muy bien, aquí mira. Ya ha pasado diseño para mañana. Vamos a meter esa categoría. Hoy es el prehispánico, sábado, pero mañana vamos a meter Invictus, Charlie. Vamos a meter Black and Gray. ¿Cuántas horas de sesión aproximadamente? Mira, como es la parte del frente de aquí del brazo, yo creo que me voy a meter unas 6 horas más o menos para meter todo y meter todo el detalle así como está en piedra y demás. Hacer un trabajo lo más perfecto que se pueda. Para hacer un buen diseño de un tatuaje, y todo mundo, las personas que conocen en este medio, que para hacer un buen tatuaje se lleva cierto tiempo, cierta dedicación y más que nada los detalles para forjar algo chido, ¿sí? Porque si llegamos y lo hacemos al aventón, entonces no funciona así esto. Para hacer buenos tatuajes necesitamos tiempo, necesitamos la dedicación y necesitamos las herramientas principales, que por lo menos es una buena técnica para sacar un buen tatuaje. ¿Y qué le dirás a esos lienzos, a esas personas que se van a tatuar? Y digamos que se echan o se empedan un día antes de hacerse el tatuaje, porque suele pasar, ¿no? Ah, no, sí, eso del mexicano es súper válido, ¿eh? Que un día antes, por el nervio, por la sensación, por todo lo que ellos sienten para el día de su tatuaje, se prestan para que... O sea,
no sé, o se pasan de copas o esto o lo otro. Eso no, muchas veces no es necesario, sino simplemente llegar bien hidratado, bien descansado, para que también el tatuaje y también la piel, la misma piel, tenga una consistencia exacta en la dermis para poder generar un buen tatuaje, ¿sí? Porque aparte tanto las agujas, la máquina, la precisión y todo lo demás consiste, es como somos como un dúo. Si ellos vienen bien y yo estoy al 100%, generamos un buen trabajo. Si esto comienza mal, vienes drogado, vienes tatuado y vienes de, vienes ebrio y demás, entonces ya tenemos una pequeña complicación. Sí, pero la verdad, si se van a tatuar, vengan conscientemente de lo que quieren. Vengan bien hidratados, bien dormidos, bien descansados y el tatuaje, y hasta van a aguantar un poquito más, la verdad. Pero aquí recuerda que cada cuerpo es muy diferente. El metabolismo, la parte idónea del cuerpo, y más que nada, el cuerpo necesita desechar todo lo que contiene. Después de un tatuaje es muy diferente. Mis tatuajes, los míos, en lo personal, me cicatrizan en 3 días. Sí, y sin cero gota de alcohol antes y después. Sí, y también no decirle a la gente que todos los tatuadores tienen la obligación de decirles que las agujas y mostrarles que las agujas vienen selladas, ¿no? Claro, esa es una parte que nosotros debemos de educar a la gente. Que llegue, que si X persona quiere hacerse un proceso o un procedimiento de tatuaje, necesita primeramente llegar con la persona indicada, preguntar datos, señas y todo, y pedir trabajos. Y en su estudio, en mi parte, en mi propio spot, también de su casa, entonces ahí yo tengo todos mis reconocimientos de todo el tiempo que he viajado, de todos mis reconocimientos, asepsia, antisepsia, primeros auxilios, todo. ¿Y dónde te podemos encontrar? Ubicación, redes sociales, para que las pongamos a lo largo de todo este video. Sí, mira, esta es mi marca, Invisius Tattoo. Yo soy de la Ciudad de México, todo el mundo me conoce por Charlie Corral. Mi nombre es Carlos Javier Corral. Este es mi correo electrónico, me encuentras por Facebook como Carlos Corral, ¿sí? Y en Instagram me conocen como Tattoo Invisius Charlie _1. A sus órdenes, y qué bueno que me están entrevistando, porque puedo decir que seguimos adelante. Mi nombre es Fabián Calderón. Aquí en Puebla llevo 28 años laborando el tatuaje, mejor conocido como El Padrino. Mi lugar de origen es Tenancingo, Tlaxcala. Y aquí estamos participando en la colonia Romero Vargas, ¿no? Entonces aquí estamos participando. Acabamos de terminar un tatuaje de aproximadamente 5 horas para el concurso. Y ahorita estamos terminando otro, pero pues toca echarse algo al estómago y proseguir. Sí, no, porque ¿cuántas horas son? Más o menos una sesión de un tatuaje de 15 centímetros, full color, ¿cuánto tiempo se lleva aproximadamente? Pues, si es muy saturado de color, hasta 4 horas. Si no, pues unas 2 o 3 horas. Depende ahora sí que el modelo y lo que quiera el cliente. Hay clientes que luego se van a las acuarelas o se van a los colores más saturados, como el Spiderman. Entonces eso se tarda horísimas, pero pues está en 3 o más o menos. Ahorita yo llevo 1 hora y media, en otra hora termino 2 horas y media en la acuarela. ¿Redes sociales y dónde los podemos encontrar? ¿Dirección y redes sociales completas? Mirar, ahí tenemos el lugar, la hora de apertura, y en el Face, ahí nos encuentran. Bernardo Calalpa Rodríguez, alias Don Chester. Llevo 22 años en esto de decorar cuerpos. Y bueno, ¿cuál es la especialidad que usted está manejando, o que la especialidad que más maneja, pues en el arte del tatuaje más que nada? Hacemos de todo estilo, y si en algo no nos especializamos, ya los mandamos con el que se dedique. Bueno, en el caso mío no hago realismo a color. Si alguien me pide algo de realismo a color, pues los tenemos quien lo haga. El dolor más regular que siente pues el cliente a la hora de estarse tatuando. Pues el dolor siempre va a variar de persona a persona, porque no todos soportan el mismo dolor. Algunas personas tienen el umbral del dolor más bajo, entonces no importa la parte. Si hay partes más sensibles, que son como la zona cerca del hueso, y en las partes donde casi no nos da el sol, por ejemplo aquí adentro, en la entrepierna y en la clavícula, que hay hueso, en las muñecas,
Entonces ahí es más doloroso. Redes sociales para que ya lo dejemos aquí seguir trabajando con este diseño que está aventando. Facebook, Chester Calalpa. Chester Calalpa, de acá de Cholula. Dirección para que vayan al estudio, para que coticen con usted. En Boulevard Forjadores, casi esquina con Periférico, cerca de Baño Las Brisas. Bueno, gente, dirección se lo va a estar poniendo en la pantalla para que vayan y chequen su chamba. Y bueno, muchas gracias y les llamo toda la suerte. También otra sucursal en el centro de Cuautlancingo, en la calle Ayuntamiento. Órale, va, gente, para que ya saben, para que le caigan al estudio aquí en el Buen Carnalazo, va. Que les agarre más cerca. Vivimos diferente, vivimos entre tintas, cerca.
que prepara mi garganta.